Y bueno, chavales, soy Tago Crack y sí, estamos aquí de vuelta un día más en Trove. Y sí, chavales, antes de comenzar, quiero enviar un enorme saludito a Antonio Línez, PS4, a Bautiel Pro, Cura y a Kravix Mark. Un enorme saludito. Y sí, como bien habéis podido ver en el título y en la miniatura, en este vídeo vamos a actualizar la guía que hice sobre las gemas, donde veremos todo lo nuevo que han metido desde aquella guía que hice y sobre todo explicaremos todas las mecánicas más importantes para obtener las mejores gemas estelar perfectas. Entonces, antes de comenzar, quería aclararos que este vídeo es sobre las gemas estelares perfectas, ya que una gema Radiant nunca podrá obtener el máximo de Power Rank, con lo que nunca llegará al máximo de Power Rank, que también mencionaremos en este vídeo más adelante. Así que sí, una vez mencionado todo esto, vamos a explicar todo poco a poco y comenzaremos hablando de las gemas grandes o Empowered Gems, con lo que vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos en un segundo. Y ya estamos por aquí y antes de empezar a hablar de ellas, tendremos que saber las formas de obtención de las mismas, que es lo más básico de todo. Y todas estas gemas las sacaremos de una sola caja llamada Empowered Gem Box, que a su vez, esta caja tendremos varias formas de obtenerla y vamos a verla. Primero, sería mediante los leaderboards, que si llegamos al rango que pide, nos regalarán cajas. Luego, otra forma sería mediante un drop raro de los Gem Booster Boxes. También podremos comprarlas en el hub por Radiant Sovereigns, otra sería a través del tomo legendario y la última forma de obtención sería comprándolo en el Shadowy Market por las Lunar Souls. Y esta forma es de las más usadas, es decir. Entonces, una vez tenemos estas cajas, tendremos que saber que al abrirlas podremos recibir 4 gemas diferentes, que podrán ser las gemas de agua, de aire, de fuego y finalmente las cósmicas. Pero eso sí, será completamente aleatorio. ¿Y a qué me refiero? Pues que cuando abrimos una de estas cajas, nos podrán salir aleatoriamente cualquiera de estas gemas, con lo que tendremos que tener suerte para obtener la que necesitamos. Pero bueno, luego otra cosilla es que cuando abrimos una caja en Power Gem Box, podremos obtener diferentes rarezas en la gema, desde Radiants de 1 a 2 estrellas a estelas de 1, 2 o 3 estrellas, con lo que siempre buscaremos gemas estelares, ya que son las mejores. Y bueno, más cosillas interesantes que tendremos que saber de estas gemas grandes es que al abrir la caja podrá salirnos, como he dicho, desde 1 estrella a 3 estrellas, con lo que siempre buscaremos las gemas estelares de 3 estrellas, cosa que voy a repetir bastante, ya que una gema de 1 estrella nunca la podremos mejorar y nunca podrá llegar al máximo de Power Rank ni nunca podrá llegar a ser perfecta. Por eso buscamos las de 3 estrellas. Entonces, como resumen, tendremos que tener en cuenta que cada vez que abrimos estas cajas, lo que buscaremos será una gema estelar de 3 estrellas de base y en función del personaje al que le vayamos a equipar, ya tendremos que buscar unas estadísticas u otras, ya que no es lo mismo una gema para el Neon Ninja que para algún Slinger, ya que buscaremos diferentes estadísticas, ya que ninguno busteará igual. Luego, otro asunto que siempre ha generado dudas es el tema de que cuando conseguimos una gema estelar de 3 estrellas nos podrá aparecer con diferente Power Rank. Y eso es lo que os tengo que decir, que es algo con menos importancia, ya que el Power Rank que aparece cuando conseguimos la gema, lo único que nos marca son los valores y el porcentaje de la gema. Pero bueno, que por suerte las podremos mejorar, ya que no nos importa que nos salga una gema estelar de 100 de Power Rank de básica que nos salga de 800. Ya que bueno, igualmente voy a mencionarlo un poquillo más adelante. Pero antes os quería hablar de las estadísticas que podrán salirnos de la gema, ya que siempre tendremos 3 estadísticas, pero que podremos cambiar. Y en las gemas de agua, aire y fuego, podremos sacar Critical Damage, Critical Hit, Physical Damage, Magic Damage, Maximum Health y tanto por ciento de Maximum Health. Y luego en las gemas cósmicas tendremos también otra estadística que será la de Light, y que esta estadística nunca podremos cambiarla. Y sí, una vez sabemos esto, vamos a tratar la cosa que más nos pasa a los jugadores y que a todos nos ha pasado alguna vez, y es hablar de las habilidades de las gemas, ya que en estas gemas grandes tendremos varias habilidades, como pudiesen ser que al matar enemigos podremos sacar un aro rojo que hará muchísimo daño, etcétera. Entonces, como si hablo de todos me quedaría un vídeo muy largo, si queréis ver un vídeo hablando de todas las diferentes habilidades, os va a aparecer arriba a la derecha una encuesta donde podréis votar si queréis ver ese vídeo. Y volviendo atrás, sobre lo que nos ha pasado a todos, es que muchos cometemos el error de equiparnos las gemas sin mirar el nombre de la habilidad, con lo que si tenemos una gema con un nombre como el de Pyrodisc, si queremos equiparnos otra gema, tendremos que ver que no tenga el mismo nombre, aunque sea de diferente color, porque si tienen el mismo nombre siendo diferente color, nunca nos dejará equiparla, con lo que tendremos que fijarnos ultra bien antes de intentar equiparla.
Y vamos a seguir hablando de la gema grande perfecta, y para ello vamos a proseguir comentando el tema del Power Rank con el que pueden aparecer. Y es que si queréis subir rápido Power Rank, os recomiendo equipar una estelar cualquiera y con el tiempo buscar la perfecta, ya que nos llevará bastante tiempo y es un proceso muy lento. Entonces, como he mencionado, buscaremos siempre una gema estelar de 3 estrellas y con unos 700 de Power Rank básicos o más. Pero bueno, que si saliese de 600 tampoco nos tenemos que preocupar. Y bueno, ¿por qué esa cantidad y no otra? Pues como os mencioné, cuanto más Power Rank tenga de base, más baratos nos será mejorar la gema al 100%, con lo que gastaremos menos recursos para subirla. Y ya lo último para saber si la gema es perfecta y poder subirla al máximo y todo, sería que cuando abrimos cajas y sacamos las gemas estelares de 3 estrellas y con las estadísticas que queremos, sería subir la gema primeramente a nivel 5 y ver en la Gemforge si la perla o boost ha salido en la estadística que queremos. Como por ejemplo, en mi Neon Ninja busco que salgan el máximo en Critical Damage, porque esos boost o perlas lo que hacen es multiplicar nuestro coeficiente y así poder hacer muchísimo más daño y que sea mayor el coeficiente. Entonces, si buscase bien, lo siguiente que haríamos sería subirla a nivel 10 y mirar y repetir el mismo proceso. Y si estuviese bien, ya tendríamos que subirla a nivel 15 para obtener el último busteo o perla y repetir lo mismo. Entonces, lo ideal para una gema sería tener o los 3 boosts en una misma estadística buena, o 2 en una estadística y otra perla en otra. Entonces, si saliese una perla en cada busteo, mi recomendación sería tirar la gema. Pero si saliese en alguna estadística que no nos interesa subir, como Critical Hit, podremos o quedarnos la gema o tirarla. Pero si no la quedásemos, no os preocupéis, ya que en un futuro podríamos usar algunos materiales y algunos objetos para poder cambiar las estadísticas y poner las estadísticas que más nos gustasen en la gema. Entonces, una vez subimos la gema al nivel 25, ya nos centraremos en usar los boosters para subir cada estadística al 100%, como estamos viendo por pantalla. Y si queréis un vídeo hablando de ello, reventad el botón de likes y lo traeré pronto. Y ya, lo último sobre las gemas grandes sería que el máximo Power Rank que podremos obtener con el nivel 25 y todas las estadísticas al 100% sería 2251 de Power Rank por cada una de las gemas, consiguiendo un total de 9004 de Power Rank si tenemos las 4 gemas estelares de 3 estrellas al nivel 25 y con las estadísticas al máximo. Y perdonad si repito mucho, pero es algo tan básico y tan importante que merece la pena que lo diga. Entonces, si no me dejo nada más, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño corte y vamos a pasar a hablar ahora de las gemas pequeñas. Y vamos a comenzar hablando de las gemas pequeñas y las formas de obtención. Serían mediante 5 cajas diferentes, que serían las cajas de agua, que contendrán gemas de agua y las obtendremos en los Drowned Worlds. Luego, para las de fuego, tendremos que ir a las Ignos Islands. Para las del aire, tendremos que farmear dungeons en Cursed Skylands. Y para las cósmicas, tendremos que ir a la superficie de Geode. Y finalmente, si farmeamos en cualquier Uberworld, podremos conseguir las cajas básicas que nos podrán dropear cualquier tipo de gema, desde agua, aire, fuego, etcétera. Y para conseguir las gemas pequeñas perfectas, siempre tendremos que ir a farmear para las de agua, aire y fuego en los Uber 9 para obtener las cajas Shadow de gemas. Y al abrirlas, será donde podremos obtener las gemas estelares, pero para poder conseguir las gemas estelares cósmicas, tendremos que ir a la superficie de Geode Uber 10, ya que en Uber más bajos de los mencionados nunca podremos sacar las gemas estelares perfectas. Y como las grandes, las estadísticas que nos podrán salir son completamente iguales. Y bueno, vamos con lo siguiente más importante para las gemas pequeñas perfectas, y sería que al abrir estas cajas buscaremos siempre las gemas estelares. Muy importante esto, y luego que nos salgan con 2 estrellas, ya que nunca podrán salir con 3 estrellas de forma básica. Y bueno, si las mejorásemos, sí que podremos obtener 3, 4 y 5 estrellas. Luego, si sale una con una estrella, nunca podremos subirla al 100%. Entonces, otra cosilla es que las gemas pequeñas necesitarán 3 estadísticas de forma básica, ya que se me olvidó decir que las gemas grandes tendrán que ser de 3 estrellas y que salgan con 3 estadísticas, ya que si cualquiera de estas gemas no saliese con las cosas que acabo de mencionar, en las pequeñas 2 estrellas y 3 estadísticas, y las grandes 3 estrellas, 3 estadísticas, nunca podremos obtener una gema estelar perfecta. Y luego, al igual que las grandes, las estadísticas que buscaremos serían las mismas, con lo que me ahorro esa información y así no alargo muchísimo el vídeo. Y bueno, se me olvidó comentar que estas gemas pequeñas se llamarán Lesser Gems. Y sí,
el Power Rank que buscamos en estas gemas será el máximo posible, para, como comenté anteriormente, ahorrarnos materiales y recursos para luego subirlas, ya que el Power Rank simplemente muestra una media de los porcentajes de las estadísticas, con lo que cuanto más Power Rank tenga, más subidas tendrá esos porcentajes, pero con los boosters podremos siempre subirlas sin ningún problema. Y mi sincero consejo sería que si no tenéis 10.000 de Power Rank, intentéis equipar cualquier gema y subirla al nivel máximo. Y cuando ya tengáis esos 10.000 de Power Rank y podréis entrar a Uber 9 o Uber 10, os pongáis a farmear a tope para sacar el máximo número de cajas de Uber 9 o Uber 10 y así obtener las gemas estelares perfectas. Pero como también dije, no es nada fácil que las dropeen, con lo que tendremos que tener muchísima paciencia para sacarlas. Entonces luego el tema de los busteos o de las perlas funcionará al igual que las grandes, y siempre buscaremos que nos salgan de cualquier stat menos critical hit. Para ello existen tablas de Excel donde se calculan en función del personaje donde debemos equipar los busteos o perlas para obtener los máximos de coeficiente y daño posible. Y lo último, si no me dijo nada, es que como en las grandes el máximo nivel al que podemos subir estas gemas sería el 25, y a diferencia de las gemas grandes es que estas grandes tendrán un solo hueco por cada tipo de gema y en las pequeñas tendremos dos huecos para cada tipo de gema, y el máximo de Power Rank que podremos conseguir con una gema pequeña estelar de nivel 25 con 2 estrellas y 3 estadísticas de base y subida al 100% en sus estadísticas sería 1755 de Power Rank, siendo en total multiplicado por 8 de las 8 huecos de gemas que tendremos, un total de 14.040 de Power Rank, teniendo las 8 gemas al máximo. Y lo último es que si tuviésemos las gemas pequeñas y grandes a tope y todo eso, podremos obtener de las gemas un total de 23.044 de Power Rank. Así que no habéis dicho eso, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a despedir el vídeo. Y sí, chavales, ya estamos por aquí por mi club y vamos a despedir el vídeo. Así que sí, chavales, espero que os haya gustado bastante, que os haya servido muchísimo esta información, así que espero que os haya gustado, darle like favorito, suscribíos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!